¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Esto es Almirante B, programa número 9. Ya aquí estamos haciendo el programa del más grande del oeste. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar. Tenemos otro programa con invitados importantes y analizando lo que está pasando en el mundo. Gron. Que vos ves la tabla y decís, quedaste séptimo, no estás tan lejos. Pero miro para arriba y lo veo del grano que está allá. Mira, casi en el monumento a la bandera. Señor Fernando Fuentes, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Gracias por empezar eh, ¿Cómo conmigo. Está, bien? Y gracias. Me lo merezco, obviamente. De los ocho anteriores había empezado siete ahí. ¿Viste? Y ya te diste eh, cuenta bueno. por dónde no hay que ir. No, no, yo quiero ser parejo. Vos sabés que yo siempre acá. ¿Cómo anda, Domínguez? ¿Y la valijita? ¿Me no, vas a saludar o.? No la trajimos ah, hoy. Ah. ¿Por no, qué? No, a saludar por allá, no lo saludamos. Que más? ya la producción se quedó sin palabras. No, dijo, somos muy cabuleros. Desde que pusimos la valijita acá no ganamos más, Upa. dijeron los productores. No la traigas a ver qué pasa con All Boys. Mirá Y acá estamos. No trajimos la valija o sea que si si el plantel sí. sigue digamos con, con esta manera de pensar la camiseta blanca ya está invicta la blanca ¿eh? hay que ver si hay que ver si esta manera de pensar por ejemplo no digo la camiseta blanca si sí. el saco azul por ejemplo deja ah, de existir ah, 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 no sé no sé no sé, querés? la camiseta la amarilla eso? y negra la van a tener que usar porque hay un, un stock importante que todavía te queda ahí. <laughs> sin queda era la Y la pila era? un convenio con la empresa, ¿no? Claro, Pero era bueno. una pila así de la amarilla y claro. negra que quedaban así blancas, ¿no? Claro. En el último juego no usaron ya nada. Está. Qué cosa bárbara. ¿eh? En fin, bueno, gracias por estar del otro lado, bienvenidos. Eh, lamentablemente con derrota, ¿no? ¿Llevamos cuánto? ¿Nueve ya? ¿Sin ganar de visitante? ¿Nueve? ¿Sin ganar de visitante? ¿Nueve? O sea, tira la fuente que es el nombre de la estadística, ¿eh? Nueve fuentes. Sí, sí, sí. Después lo, lo vamos, vamos a repasar. Lo vamos a repasar, sí. Contrapuesto absolutamente con lo que pasa de local, donde hace ya 18, son, creo. Son 18 fechas, eh, casi un año, el mes que viene un año, Ahora, sin perder. ¿es un karma lo de visitantes? Yo me acuerdo, me voy a la época, a la era del 80, donde el ferro de Gribol no, pará, pará, ganaba pará. siempre visitante y le costaba no, ¿por el local. qué dijiste 9? Perdimos con Barraca Central de visitantes. Y sí. nos quedamos fuera. O sea, son los cinco partidos de este campeonato que perdimos, que no ganamos de visitante. Ah, que no ¿Que ganamos, no ganamos Que no, no ganamos. De la de trabajo, última no vez... De que nada, no, si, de que nada, si empezamos la última empezamos de nuevo el programa y lo... No, sí, no, si si quieren arrancamos, arrancamos de nuevo. como quieren? ¿Quieren que arrancamos de nuevo? Sí. Quieres? ¿Quieres no, 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 me banco, <laughs> me banco, me banco el error. ¿Sabes, ¿sabes cuándo es la última vez que ganamos de visitante? Sí. Con un tal Belgrano. ¿Te suena? Con Belgrano, la con Belgrano vez que fue la Belgrano. última vez que el almirante ganó sí. visitante el gol del Gurí de Penal. Fue uno de los mejores que para partidos mí fue, sí, para mí sí. de la era Nardosa, los mejores partidos porque, por el rival y por cómo lo ganó. Mira eh, Y claro, y, y por el rival también, ¿no? Porque digo. A veces ganás esos partidos con autoridad, con todo lo que significó. Bueno, eh, no se ganó. Otra vez en Mendoza. Parece un karma Mendoza, ¿no? También aquel 3 a 3 sí. también le costó con este mismo equipo. Salió más salieron más tranquilos a la cancha, salieron bien. No pasó nada, ¿no? Nada, muy bien Relatamos en los pupitres. Hubo mucha ¿Ah, menos sí? gente. Sí. Quise gritarle un gol a los de gimnasia, pero no tuve chance. Pero... Ahí muy... se hizo una prueba de fuego. Esa, claro, ¿no? ahí veíamos cómo estábamos. <laughs> sí, hubo mucha menos gente. En aquel momento gimnasia por ahí eh, estaba peleando arriba y. Y no bueno, hubo asado en la previa mucha, tampoco. Mucho más público. No hubo asado en la previa tampoco. Tampoco no hubo no fotos de asado en la previa. Ah, tampoco. Perfecto, puede ser eso. Bueno, para mí, yo quiero decir algo que seguramente a vos no te va a gustar. Aún empezamos de nuevo. No, porque sí, porque digo, para mí, eh, Almirante jugó el mejor primer. El primer tiempo creo que fue lo mejor que viene el campeonato de Almirante, Y sin embargo, sí. no lo ganó. No me y extraña. Como vos os no, no me extraña. Para ganar. vos fue el mejor sí. primer tiempo, un primer tiempo en el que no hicimos goles. Sí, para mí Cuando fue el Cuando el equipo había hecho ¿En goles en todos los partidos, salvo un 0 a 0. Está bien. Con Chaco. Por juego, para mí fue mejor. Que sí, después vale, no se ha vale. convertido, es parte vale. del juego que podés cerrar. No, Obviamente que no razón. podés jugar todos los partidos. Yo sin me olvido que el objetivo del juego es tocar la pelota que el campeonato. No, no, es crear situaciones de gol. A veces claro. creas una y no, no la no, haces, no, no, a veces no, creas otra. No, más. El juego no, no te equivoques. El objetivo del juego no es crear situaciones de gol. El objetivo del juego es meter la pelota en el arco contrario. Para eso necesitas crear situaciones. Y bueno, cuando dado dado un creas un situaciones, no cambiemos el objetivo del juego. Bueno, lo único bueno, que te es eso. De no si tener gusta situaciones... el es bárbaro. Pero el objetivo del juego es meter la pelota dentro del bueno, arco río. Para ha dado un paso, porque de si no crear te... situaciones creó tres. O sea, un paso lo dio, le faltó la puntada final. Bueno. Pero mejoró con respecto a los últimos partidos. En ese aspecto. No lo discuto. ¿Qué dicen? ¿Mejoró en el volumen de juego? Sí. ¿Mejoró en la creación de situaciones sí. de gol? Sí. No me digan que el equipo mejoró, porque no es una cuestión de, de mejorar. El objetivo del juego es meterla dentro del arco. Si la metemos después de una jugada en la que hay 25 pases de primera. Sí. Por eso no te Y que si quijaste, la metemos por... como serbio que le pegó el otro día al arquero de central, la pelota dio en el delantero rival y entró en el arco. No, vale, acá mejoró yo creo porque que... hubo jugadas elaboradas. Sí, no, 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 él, había... él, él podría pasar un campeonato entero viendo goles de Chimeli con, con la frente. Totalmente. Totalmente, vos si, sos feliz si eso con me asegura eso. Ascender, es... Si eso me asegura ascender, solo con la dos manos que... y los dos pies. Por eso nos acordamos siempre de lo de Chimeli. porque hay una por campeonato, Gastón? No podés jugar toda la vida esperando que Chimeli ponga la cabeza, y que el central rechace y le pegue acá. Y decime ¿Y en cuántas por campeonato hay que tonga 25 veces no, la pelota no de primera en el punto del Nacional. Pero Dale, yo no quiero que toquen 25. Quiero que tengan tres o cuatro situaciones claras. Pido mucho. Tener tres o cuatro situaciones para no, meter una o no dos. te alcanza? Con la... Ah, bueno, no. para meter una o dos. Te tenés... Agregale la otra parte. Agregale la parte pero, para meter. en el dos. partido anterior. Sí me parece que nos quedamos con el fulvito. No, siempre. yo te explico una cosa. En el partido anterior, vos tuviste los dos partidos anteriores, una de Chávez, que las dos le la erró, ¿sí? Una en sí. cada partido. Ahora tuviste tres o cuatro, ¿cuándo tenés más chance de meterla? Cuando tenés uno o cuando tenés tres o cuatro. Y la lógica me dice cuando tengo tres o cuatro. A veces la lógica no se cumple, y tenés razón vos, tenés una por partido y lo ganás y listo. Ahora, yo creo que es más lógico. Sí, indefectiblemente. Que cuanto más tengas... cuando, cuando más situaciones eh, de gol tengas, más vas a tener chance de convertir. Eso es hasta una cuestión matemática. Pero creo que hay que marcar que el equipo, si bien en el segundo tiempo, que después lo, lo analizaremos, sí. bajó mucho el rendimiento. En el primero fue un, un equipo que mostró otra cara con respecto a los partidos que venía. Haciendo en ese aspecto, en ese ítem de, de no llegar al área, acá llegó y bueno, no se lo definió mal. Yo de todas maneras creo que indefectiblemente Almirante tiene que mejorar. Y, y para eso, eh, y creo que lo saben todos, el técnico, bueno, estaría bueno hablar con el técnico un día de esto. No Hay cuestión sí. de llamarlo nomás. Bueno, eh, estuvieron en Mendoza. Lindo sí. lindo día, ¿le tocó? Lindo? Perfecto. Perfecto. Divino. Hermoso. Está muy bien. Eh, este es el retrato, esto es lo que nos quedó de, nuestra, de nuestro paso por la provincia de Mendoza con la derrota del almirante frente a Gimnasia. Ahí está. 4 de la tarde, 25 minutos. Ahí está la manga inflada. Aquí en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Esperando por el local y por Almirante Brown. Señores, señores, que no nos lo gano, si la boca, pelota en movimiento. Ya juegan. Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Almirante Brown. Ramiro Fernández con el primer ataque. Galeano en el área, Galeano. El curso de balón, penal. Penalazo. Penalazo. Va a pitar el árbitro. Cicolini. Qué bien que manchó Cicolini. A Un lado Peralta Salinas, al otro la pelota, gol de gimnasia a los 42, Ciccolini de penal. Final del juego en Mendoza. Gimnasia 1, Almirante 0. Bueno, eh, Mendoza que no nos dio buenos resultados. Mira. No. Mira. Eh, ¿Cuántos técnicos tiene la efectividad que tiene Nardosa en Almirante? ¿En Almirante? Es... La que tiene Nardosa en el ambiente, ¿cuántos técnicos la tienen en general? En general, sí. Gallardo. ¿Bianche alguna vez? Bianche alguna vez, probablemente. Coca en Racing, calculo. Eh, este, ¿Gago en Racing ahora? Ah, Gago en Racing puede ser también, mirá. Ojo. Acá está la placa de la efectividad del técnico de Almirante Brown, de Fabián Nardosa. En total, fíjate, ahí la tenés. Jugó 77 puntos. Eh, perdón, logró 77 puntos sobre sí. 129. Eso te da casi un 60%, 59 puntos. Vamos a lo importante, partidos 59%. dirigidos y victorias, que es lo que importa. Jugó 43, sí. ganó 21. Casi la mitad, está bien. Empató 14. Gana 1 de 2. Gana 1 de 2. Empató 14 sí. y perdió 8. Es decir que pierde 1 casi de cada 5. 1 de 5 pierde. Está muy bien. Es bueno. Pensar los técnicos anteriores. Ah, bueno. Un poquito nada más. Uh -huh. Bueno, decíamos que sería muy bueno tenerlo a Fabián Nardoso acá y tenemos a Fabián Nardoso acá. Fabián querido, gracias por venir. ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas bien? ¿Bien? ¿Somos muy, muy bien. críticos más o menos? Estamos bien. No, bárbaro. No empezamos todavía. Bien. Sí, no, empezamos? Muy bien. no, no pero estuvo mirando, todavía. estuvo mirando lo de recién. Eh. Ah, ah, Arrancamos bien con los estuve, números. Estuve escuchando. Con los bien. números está bien. Es un mismo, eso fue. Es un mismo. En los otros clubes que estuviste, ¿andabas por ahí? Sí. ¿En, en defensores te fue muy bien? Sí. ¿En Estudiantes? También. De estudiantes le ganamos, dejamos fuera a River. Sí, Copa, me acuerdo. Copa Argentina. Bueno, sí. por ahí no suma tanto en la estadística, no es un porcentaje, pero para la historia de no, estudiantes es un hito. Eh, dejamos afuera a River, a Banfield de Almeida y al a defensa de, de Almirón, a los tres. La pucha, no es poca cosa. Eh, no, no, la verdad que en, en Platense duré todo el contrato. Para era. que lo decís como éxito, un mérito. Platense, sí, sí, eh, Platense, en esa época sí, claro. Platense era un mérito terminar sí. el contrato. En estar cualquier un año. club me parece que es un mérito terminar el contrato. No sé cuántos son. Sí, la verdad que en toda, en toda mi carrera no siempre siempre terminé los, los contratos que, que, que firmé y, y por suerte no me puedo quejar. Uh -huh. Y acá también. No, no, y acá lo va a terminar no, tranquilamente. Bueno, en ese en la misma silla donde estás ahora, el presidente estuvo la semana pasada. Eh, Maximiliano Levy dijo que eh, el club jamás te pediría la renuncia. Dijo. Bueno, bien. bien. Dijo. Ahora, si él se quiere ir. ¿Vos ¿Te, te querés ir? No. no. No, ¿escuchaste que te dije? Cumplo el no, contrato. No, no, Tengo te contrato hasta diciembre. ¿Pero sabés por qué te lo pregunto? Porque Almirante pierde uno de cada cinco. Dijiste, alguien, ¿no? alguien, ¿Alguien se pelea? ¿Alguien se pelea? No estoy yo en el medio. No, está eso, bueno, pará. eso está bueno. Está eso, bueno pará. eso, pará, porque recién leímos que pierde uno cada cinco. Sí. Perder un partido cada cinco y que cada vez que ese, ese partido de los cinco perdés digan ¡Eh, se a Nardosa! No debe ser fácil para vos. No, pero estoy acostumbrado. La verdad que... Uno, uno está acostumbrado a, a, a ese tipo de, de situaciones. Lo que no es raro cuando no perdés. Bueno, para almirante no, no es tan sí. común no perder. Por eso. En la historia, ¿no? Digo, pero en los últimos 20 pero años, ¿sí? no 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 me no me cambia eh, lo que lo que vine a buscar. No me cambia la idea de la forma de trabajo. Lo que lo que digan o lo que quieran instalar. Uh -huh. La verdad que eh, estoy cómodo en el día a día. Bien. Eh, ¿Estás comparando el rendimiento de este equipo con el del año pasado y notas diferencias? No, nunca. Nunca, no, nunca se nunca, Nunca, no, no. Sí, que es otro plantel, otros jugadores, mismo los del año pasado. Eh, eh, las formas también van cambiando de los jugadores. Y, y bueno, también son seres humanos que tienen, tienen las mismas... Eh, Preocupaciones que tenés vos que nos pasa a nosotros en, en cada día en nuestra vida cotidiana. La verdad que eh, estoy, estoy conforme con, con los jugadores y, y sé que, que vamos a terminar más arriba. Desde, desde tu visión de entrenador y también como exfutbolista, ¿cuánto influye la confianza en el rendimiento de un jugador? Y es, es, eso es relativo. Siempre la, la mayor confianza son los que más juegan. Eh, pero pero creo que somos de, somos abiertos a eso y, y tratamos de que de que por ahí los que no tengan tantos minutos tengan la misma eh, la misma forma o la misma ganas que, que los que juegan. Te preguntaba eso porque a veces. Que nos, es lo más difícil. Claro, pero a nosotros nos desconcertó en algunos momentos. A Vamos a suponer. Marcelo Vega. Sí. Titular en Chaco. Sí. Santelmo ni al banco. Miño, le tocó ir al banco, entró con Santelmo, más allá no nos pareció tan mal ni entre los citados el otro día. Entonces, digo, a lo mejor eso mengua en la confianza del jugador, por eso te decía la pregunta anterior. Eh, ¿Vos qué explicación eh, das a eso? Eh, no, de que no, A lo mejor la de titular la pasa a no estar es, citado. La, la explicación es que, que cada, cada semana tenés eh, por ahí rendimientos mejores en el día a día y, y en, en el caso, por ejemplo, de Miño se reincorporó varela que estaba ya estaba para por ahí para la otra semana lo dejé una semana más porque digo eh, también darle la chance a facu que el, el torneo pasado facu también minio nos rindió un pibe que, que sigue sumando que entrena que a la par de los de los de los del resto del plantel y, y también es bueno que, que le des la chance a, a jugadores que, que por ahí no venían jugando pero al tener 40 más de 40 jugadores, es, el día a día se hace complicado si no los rotas si no vas eh, mechando eh, y también un poco sacarlos del conformismo que se, siempre van los mismos. ¿Y, y en ese recambio notas por ahí que tenías más soluciones la temporada pasada que en esta? Y yo digo que, que uno tiene que ser paciente y hacer el balance cuando termina. Hoy, eh, si yo hacía el balance el año pasado cuando llegué. Eh, no, no iba a ser el mismo que el, cuando terminó. Creo que, que tenemos que tener paciencia, que es un plantel prácticamente... Vos ves los jugadores y decís, pero ya estaban del año pasado, pero más de la mitad del, del plantel es nuevo y... Se te fueron y, muchos goles. Battaglini, Ibañez, Guerra, López, Chimeli. Se Yo creo que se fueron, se fueron muchos jugadores que que eran o titulares o recambios siempre entraban. Entonces a ese a ese a esa mutación de plantel le, le tenés que ir agregando eso otra vez confianza. El, el que los jugadores también entiendan que no es fácil quedar afuera y, y, y al otro partido jugás eh, como cómo, si no te, no te conocen. Cómo le das esa confianza? Y bueno, en ese cambio, en esa rotación estamos en, en tratando de que eh, de que el club siga, siga creciendo. Y bueno, se le fue Milton a... Ramos, Ramos, que no lo nombramos, pero era figura casi todos los partidos. Hoy hablando con alguien le decía, bueno, no, pero Fernández mejoró mucho. No, no, pero después de ver un tres como Ramos, difícil que alguien pueda llegar a ese nivel. Bueno, pero eh, me parece que es un poco. Un poco Milton es cuando terminó. Eh, está, pero está en claro. el transcurso del torneo, eh, no para nadie. Y yo. Sí, yo, sí, soy, sí, sí, sí. yo soy de, de lo que soy de recordar no cierra bien cada vez que lo de arriba mm. y, y bueno creo que eh, y que y, y sé que el, el fútbol es esto es eh, pasiones eh, la gente quiere ganar no le importa eh, eh, la situación del plantel cómo están los jugadores sí, sí. ellos quieren ganar y bueno un poco te vas metiendo en eso pero hay que tener paciencia eh, el equipo o los jugadores están bien tenemos un plantel que en el día a día lo hace lo hace llevadero uh -huh. eh, un plantel disciplinado un plantel que, que siempre quiere progresar así que hay que hay que ir como digo como le digo a ellos hay que hay que tener la la confianza que tenemos un, un gran plantel y que y que vamos a estar ahí otra vez eh, con Belgrano sí juegan por el segundo puesto no, ah, todavía, todavía falta mucho. Pues digo, en la segunda fecha decíamos todo. ¿Quién fue que nos dijo? El Pipi, sí. creo que fue que nos dijo: si Madrid juega siempre así, este, jugamos todo por el segundo puesto. Digo. Es, es, es un campeonato un poco irregular, pero veo como a Belgrano como el más regular hasta ahora, por lo menos sé cómo no, lo veo. No, creo que Belgrano, hay, hay, hay equipos: Belgrano, eh, San Martín, mm. eh, me parece instituto. que. Ahora que, aprendió que instituto. Ahora se Instituto. San Martín, San Juan también, Instituto. Eh, son equipos que mismo San, San Martín de San Juan, son equipos que, que cuando vos haces el, eh, cuando inicia el torneo, son los candidatos. Sí. Y, y bueno, eh, no es que me quiera sacar la mochila, eh, al, al contrario, pero, pero son los candidatos. Y bueno, el año pasado Gimnasia Mendoza terminó la primera rueda. Sí. Eh, ¿Te acuerdas sí. que arrancó? Primero, que Iba, claro. primero, iba sí. primero, iba primero, iba primero. Bueno, jugaba Independiente por el Independiente peleó y ahora está abajo. Eh, creo que, Quilmes también, creo que... Que lo más difícil de esto hoy es eh, poner la cara, hablar y, y decir que, que nosotros seguimos con la misma idea, que tenemos el mismo compromiso. Que a mí no me va no me va a asustar el, el, los comentarios que me voy, que me quedo. Pero te, te enojas a veces. Después partido Siempre, de la partida, siempre no... me enojo. ¿No ves lo que quise parar? <laughs> siempre en la me no. de Atlanta, yo lo tengo que parar porque tengo que hacer la entrevista. Siempre. Es mi trabajo, mi me... correte. Sí, sí. No lo entiendo. A veces no. Y, perdón, perdón. Y que, y, no, pero, ¿Pero se corrió? ¿Te corriste? ¿Cómo le decís? No, no frenalo. No, en, en, no, salió no. el escenario eh, y respeto, no, tiene que hablar. Pero, ¿Qué? Respecto al momento, pero, pero no. Pero yo me freno y pero te digo. Pero está bien. Y, y yo hoy reconozco que está mal porque ah. yo tengo, tengo que hablar. Eh, pero a veces es mejor. A veces es mejor callar. Se, <ríe> eh, <ríe> a veces es mejor. <laughs> Lo que querés decir, guardártelo. Y claro, sí, pero sí. para nosotros no. Yo siempre trato de hacer entender eso. Claro. Yo entiendo que el protagonista dice, no, la verdad que estoy caliente, en este momento voy a decir algo inconveniente. Sí. Y yo digo, ¿y yo qué te pensás que estoy buscando? Sí, por eso. Eh, pero, pero es mejor para todos. Hay, hay veces que, que uno quiere decir un montón de cosas y es mejor. Eh, eh, las mejores palabras cuando es Cuando te silencio. enojas, pero para cuando te enojas, te enojas con vos. ¿Te enojas con los futbolistas? ¿Te enojas con, con tu planteo? ¿Te enojas con, con que falló algo que...? No, yo siempre, siempre primero soy crítico de lo que hago. ¿Sos muy crítico? Sí. Y, y me pareció que, por ahí, el, eh, el, el defender muy atrás a mí me hizo parecer, pero... si eh, desde pues, afuera te vuelve loco eso, porque estás que, que los querés solucionar y no puedes eh, entrar. No, porque me pareció que... Que, venía. Que, nos, que nos estaban atacando por ese lado y, y traté de tapar ese sector y, y nos empatan y, y, y bueno, te sentís como que eh, el culpable del empate sos vos, y, y, y no importa si quién erró yo, sí, sí, lo, sí, primero, sí. lo primero que apunto es. Eh, bueno, pero hay, hay una realidad es que vos no pateás, y el otro día el presidente dijo, yo siento que el campeonato por el año pasado lo perdí yo. Y, digo, y hay cosas que ustedes, esto, esto es como cuando como la mamá, la, vos podés ser padre presente, pero la teta se la da a la mamá. Y acá pasa lo mismo, digo, vos no defendés, vos no atacás, el presidente no cabecea en los corners, digo hay algo que, que para ustedes es imposible hacer. Sí, bueno, pero eh, si no sería muy fácil, siempre la culpa es del otro y, y nosotros estamos, creo que en ese, como te decía, en ese día a día tratamos de que no se nos escape nada y y que aprender de los errores y que, y que seguimos en esa en esa búsqueda de seguir mejorando seguir aprendiendo me quedó algo que dijiste hace un ratito a veces uno tiene, quiere decir algunas cosas y es mejor callárselas hay algo que quieres decir y no te querés callar <laughs> no siempre no siempre. digo porque no no, cosas que... no 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 estamos la verdad que si tuviera hoy que no no estoy enojado si tuviera que decir algo, lo digo. no hay pero el tema problema. cuando está enojado? Claro. claro lo, es. bueno, Ahora no, hoy está eh, tranquilo. Ah, tranquilo. plantel. tranquilo. No. <laughs> tranquilo no. Pero no. El entrenador es mentira eso. Yo, de mi lado, estoy, sí, tranquilo con, con el trabajo, pero la verdad que cuando te dicen disfrutar, imposible. No. ¿El plantel es muy largo? 40 jugadores. 41, ¿Es mucho? 41 jugadores. Y Cuatro. se hace... Pero bueno, es una decisión del, del club y, y, y uno como, como empleado del club lo, lo, lo acepta y, y no por esto voy a decir, no, porque nada, es, es, eh, ya estaba hablado y, y se hizo así y está muy bien. Y corregime. Dale. Tenemos 41 futbolistas sí. y uno solo con las características de Vélez. No, no, no. ¿Quién tiene las características y de.? Sí, Brite, Ojeda. Es, no, juega es otra cosa, Brite. Es, 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 pero es vos ese. me decís que Brite va para ir al piso a hacer todos los relevos. ¿Y por qué no? Un... Y sí, todos los no, jugadores. Ah, no, vos lo tuviste a Brite mucho tiempo. No Sabes que es otra característica, Perdón. Brite. ahora está más grande. Todos aparte. los jugadores están para ir al piso. Sí, lo que sí, pasa me A me gusta uno, esa tesitura, a, pero a, digo. Fíjate que, que hay, hay un 5. Yo siempre marco la diferencia entre el 5 Bataglia y el 5 Gago. Son dos 5 distintos. El 5. Eh, Mascherano y el cinco redondo bueno, pero Entonces, es, el 5 Vélez es uno y el cinco Redondo eso el cinco es, eso es, gusto. Otro. Eso es gusto. pero en características ¿no te parece que hay una diferencia entre el, el que el que, no. el que mete y recupera y se la da a 5 metros que le tiene más cerca y el tipo que a lo mejor no recupera tanto pero te mete un pase lamentablemente estoy, estoy en acuerdo con él lamentablemente ah, pero bien. Eh, Digo, me lo que digo no hay... porque fue una cuestión que también se le criticó a la dirigencia, que para mí faltaba un reemplazante natural de Vélez. De Vélez. De esas ejemplo. características. Yo no veo a Britis Ojeda correr como corre Vélez. De Tomáso. Hace un par de años. Yo tampoco, pero bueno, el que sabe. No, por eso. No, de Tomaso no lo, veo. lo tenés más como qué? Y del Tomaso es. es eh, por ahí. Eh, como, como dice. Eh, Gastón, sí. Gastón, que, que por ahí Juan y no es, no es, del Tomaso no es esa característica, pero. Pero del Tomaso recupera y, y siempre es prolijo a la hora de, de repartir la, la, pelota. la pelota. Entonces, por ahí es mejor recuperar de dos una y darla bien. Y, y entonces vas, vas eh, sumando el, el no recuperar con el pasarla a un compañero. Vos a de cinco, aparte, ¿no? Faltan más cinco desprolijos. Y ¿Le dijiste de prolijo al técnico? ¿no? No, más tú? cinco ah, de prolijo como Vélez. Digo, prolijo. el 5 ese, el mesa Sancho, Orfila, viste, un montón. De ese estilo, me parece. Y en el mundo bronca alzan bárbaro. Sí. Los cinco de prolijos en el mundo bronca alzan bárbaro. Sí. Lo de los otros no otro no sé, también, no sé, ¿eh? Ese tipo de. Sí. Eh, vamos a esperar que termine el torneo. Claro. A ver, no, a ver, vamos a esperar a que termine el torneo. ¿eh? Claro. Y después decimos, eh, la verdad que. Eh, a mí me criticaban por Del Priore y vieron que juega bien Del Priore. Pero Mira. era el jugador Del Priore que me parece que Del Priore y Mater vinieron más con la característica de Vélez. Y ahora no tenemos otro. Bueno, hay que hacerlo. Hay que sí. hacerlo. Si, si no, si no es, sería muy fácil lo mío. Escúchame. Si tengo 41 jugadores y, y no hago un jugador que, que pueda jugar en esa posición. Se puede eso. El jugador cuando viene con alguna y característica desde inferiores ya viene. No, pero bueno, eso, eso también es un poco en el en el día a día, en el que te crean. En convencerlo, ¿no? En convencer a alguien. El, el pata cuando le dije de doble cinco casi me mata. Bueno, y Álvaro López también lo bajaste. Y Álvaro también, Álvaro. Pero sí. bueno, Álvaro, ya del primer día, cuando, cuando le dije que yo lo, lo quería utilizar de volante por izquierda, eh, le gustó. Mm. Me gustó porque él sentía esas esa ganas por ahí de, de, de tener más la pelota. ¿no? ¿Cómo convivís con tener 41 profesionales y además tener pibes de abajo que te van empujando? Piteo es el caso por ahí sí. que, que más tenemos. Sí. Y el que hay mucha expectativa también por parte inclusive de los directivos, ¿no? Porque a la larga va a ser una futura venta, se supone. ¿Cómo haces para...? Que el pibe no se desanime. Te vi hablándole mucho el otro día. ¿Le dijiste disfrutarlo o algo así? Me pareció. De, de... No, yo disfrutar no creo que claro, le haya dicho. ¿Qué, ¿qué, si ¿Qué le van a disfrutar No vas a pretender que, que le... ¿Lo dijiste como tranquilo? <laughs> no, no, tranquilo sí, le, le habré ah. dicho tranquilo a Mati, pero no, no. Eh, disfrutamos después. Está bien. Eh, el, el, el momento, por ahí el, el gurí que había salido le dijo disfrutarlo. Ah. Eh, pero, pero bueno, Mati es una. Yo. Cuando llegué le dije a, a, al presidente que, que de mi parte iba, iba a, a, a intentar o a dar lo mejor que tenía para que el torneo que viene no tenga que traer tanto, tantos jugadores uh -huh. y podamos subir chicos inferiores. Bueno, es la, la, la promesa y, y, y seguimos trabajando para que el día de mañana Almirante no tenga que traer tantos refuerzos. Pero el, el año que viene vamos a tener que cambiar más de medio plantel. En primera en no puedo estar con los mismos, claro. <laughs> es eh, que me entendiste, y <laughs> agarraste bien. rápido, ¿eh? eh agarraste sabía, rápido. sabía que venía. Eh, es, yo digo que es, es mi, mi deseo, por eso me quedé, por eso, por eso renové al otro día de, de Barracas. Y, y creo que, que no es fácil cuando, cuando vos haces una buena campaña eh, renovar tan rápido, ¿no? Y, y creo en, creo en los dirigentes de, de almirante creo creo firmemente en, en el plantel que tengo. por eso el, mi, mi deseo era arreglar y que arreglen los jugadores del año pasado fue mi, mi pedido y, y bueno eh, ese, en ese, en ese desafío estoy eh, día a día para, para poder estar lo más alto posible. Pero aún si te viene a buscar a un grande como puede sí. ser San Lorenzo, Sí. Ah, sí, le digo sí. porque Salvezo por ahí busca técnico. Después. Si le enfocan ah, las sí. zapatillas, si le enfocan zapatillas <laughs> tiene la tengo. línea de San Lorenzo. <laughs> no zapatilla. digo porque por ahí viste el ascenso, busca un equipo grande. Qué sé yo, yo tengo, tengo, tengo el compromiso con Maxi y con y con los jugadores y, y bueno ojalá eh, eh, salga todo bien y podamos mm. cumplir el contrato, ojalá. Uh -huh. eh, tenés un jugador que te llegó, que uno de los últimos que el fue el burrito Martínez. Es sí. el Burrito Martínez. Alguien porque solo de peso de nombre se, se pone solo, como te dicen habitualmente. ¿Cómo haces para manejar eso? ¿Y por qué todavía casi que no jugó o jugó el otro día unos minutos? No? Creo, que, creo que eso era en otra época. Hoy nadie, nadie se nadie pone. Nadie se pone solo. Nadie se pone solo, nadie juega con el nombre, nadie juega en En mis sí, equipos sí, sí, en mis equipos. Eh, hay que día a día demostrarlo y, y bueno eh, si es para nosotros es, es una, una un juego de jerarquía pero siempre digo es para mí no hay diferencia entre Martínez Piteo Taborda eh, uh -huh. eh, sí por ahí la diferencia es para, para el afuera pero para el, para el adentro eh, creo que el que mejor está eh, y cómo está él hoy y Juan el otro día le tocó, le tocó entrar por suerte. Eh, Físicamente está a la par del resto, digamos. Sí, sí. sí, ya sí. Ahora sí. Él ah, estuvo okay. concentrado y se fue de la concentración porque tuvo eh, vómito y fiebre y, y el, el día de agropecuario que me dijo que todavía no estaba y bueno lo, lo esperamos. Uh -huh, uh -huh. Así que es uno, uno más del plantel. Bien. Eh, varias veces te hemos escuchado decir que después de los partidos si el equipo cometió algún error, no lo decís, lo arreglan puertas para adentro. Eh, yo no estoy en el día a día, no, me, me, me enojaría sí, un poco, Sí, para entrevistarlo es como que no preguntarle claro. mucho. Ahora, en la generalidad, vamos a decir, no vamos a un partido específico, vamos a la generalidad de estas fechas. Dale. ¿Hay algún error que te molesta más? Voy a, Te tiro por ej ejemplo, diciendo, y siento que me falta juego colectivo, que nos cuesta dar tres pases. Eh, o me está molestando que algunas desconcentraciones defensivas específicas. Digo, ese tipo de cosas, ¿hay algo que decís, che, este es el error en el que hay que trabajar, más allá de no hacerlo puntual en un partido? No, siempre, siempre los, los errores. Nosotros eh, somos, somos un, un plantel que siempre, por ejemplo, cuando vos jugás con, con un equipo que tiene cuatro jugadores que cabecean bien en tu área, eh, tomamos la precaución, le damos los las marcas y, y sí cuando vos le das las marcas y le decís mira que te va a arrancar acá y le hace el gol y sí te enoja pero uh -huh. te enoja como quién fue que nos dijo eh, eh, que le les enojó mucho el gol de chacarita el de la jugada preparada el Pipi. claro eso porque sí, dice porque... no solo lo habíamos visto sino que nosotros también lo hacemos claro y que te lo haga <laughs> te da bronca ese y tipo y de cosas supongo esa, que te deben esas cosas más. por ahí te pero no que te molestas con, eh, con el que le toca pero no es que por eso eh, te da eh, la sensación que no sirvió lo que lo que les mostraste lo que hiciste pero bueno pasa pasa mm. y eh. el tema del juego colectivo que a lo mejor nos falta eh, encontrar eh, no, ese, yo, volumen yo, si no la toca el Gurí yo digo, yo digo bueno pero el Gurí la tiene que tocar porque es el, el jugador que eh, los, los enganches del, del, de los planteles tienen que tienen que tener la pelota pero cerca. Viste, participa mucho menos que el torneo pasado de, de hecho, no tiene ningún gol en 10 partidos, que es mucho para el gurí. Sí, pero eh, siempre tiene uno dos, o dos marcas que antes no pasaba. Claro. Ahora él tiene una marca personal y cuando. Subió, eso también es subir la vara. Subir la sí, vara obvio, y subir la exigencia obvio, del obvio, rival. Obvio, obvio. Sí, también. la tuya de buscar tal, una alternativa cuando él no juega. Eh, tal cual. ¿No? Creo que. Eh, y también no no es que la vara de los rivales, sino la vara de, de los propios hinchas. Uh -huh. Vos, yo siempre cuento el día que llegué me dijeron los García ¿Eh? Eh, no, pueden, no pueden ya está caducaron no pueden jugar en, <laughs> en almirante y perdón me dijeron quién y me dijeron la mayoría ustedes no, la no, mayoría la mayoría de ustedes no, vos, vos eh, no, hace rato que eh, no estoy el día a día sí, ¿eh? vos ¿eh? seguro. vos seguramente si sí. yo agurino eh. porque lo banco a full el pipi siempre arrancó para atrás con todos los técnicos y después fue levantando y jugó no, con todos. Con el Pipi estaba eso de que viene el la de No, pero el es, que, agua. es que siempre cuando vos cambias de, de categoría siempre está el, el mote que y son de la B, son del Nacional B y, y bueno demostraron que, que están a la altura y que quieren más y para mí son son los que uno de los que llevan la bandera. Uh -huh. eh, ¿Me permiten hacer una plaquita más? Sí, Puede clar. ser, plaquita no le va a gustar mucho al técnico, pero. Sí, ¿por qué no? Más que la placa, no, no es que no le va a gustar la placa, no le va a gustar verlo reflejado así. Mirá, ¿te acordás que hablamos de visitante? Mirá, esto fue lo sí. que pasó con los partidos que Almirante no gana de visitante. Mirá, Opa. te cuento. El último Belgrano, 1 a 0, 10 de septiembre del 2021. Sí, gol de Bolívar García de Penal. Exactamente. Después, Gimnasia Mendoza 3 a 3. No, pero ese partido, tenemos que decir que es casi una victoria. Sí. Porque siempre lo se perdíamos las tres. El resultadista ahora sí. es casi no. una victoria y un empate. Porque sí, yo entiendo recuso. el contexto. Una cosa Temperley. es la prioridad y otra cosa es el contexto. Temperley sí. 0 a 0. Una derrota, 0 a 0 sí. no sí. tenía que cobrar el Agropecuario 1 -3. Esa dolió. ¿eh? Ah, después te tenemos que hacer la pregunta que le hacemos a todos los que vinieron acá. Sí. Sí. Agropecuario muy mal, sí, una derrota ahí. Tigre 1-3. ¿no? Ahí ustedes dos le echaron la culpa el al Tigre. El peor partido de Nardosa sí. que me Perfecto. puso no sé quién ahora de tres. Me dice que. Ahora se lo van a decir. Pero pará. ¿Qué? Bueno, no, termina que ahora vamos Voy a ver no partido. vale lo mismo el 0 a 0 con Terperley que el 3 a 3 con Gimnasia Mendoza. Para vos no vale lo mismo. Perdón, no, no. 1 eh, a 1 con Barracas. Acordar el gol, el eh, gol que perdón, el gol que con con Temperley. Claro, sí, ¿no? sí, que quedó, mano mano. quedó mano a mano. Sí, quedó mano a mano. Y el penalazo de Baño, ¿no? 1 a 1 Independiente Mendoza dijimos 2 a 3 frente a Barracas Central. Eso sí. fue el año pasado. ¿Ahora? ahora. Guillermo Brown 1 a 3, Santa sí. Marina de Tandil 2 a 2, Atlanta 1 a 1. Chaco 0 a 0 y Gimnasia de Grima de Mendoza 0 a 1. Esos son los partidos en los que Almirante no gana de visitante. Mira, yo me atrevo a decir que el mejor partido de la era Nardosa fue el 1 a 0 con Belgrano y el peor fue el 1 a 3 con Tigre. No, yo creo que el peor fue Gimnasia de Mendoza de local. El único partido que perdiste en Casanova. El 0 a 2. Ah, mira. Ah, ah se no pegaron. No, pero fue fue, café. fue anterior no. al de Belgrano. No, no, lo de local no. Ah, no, no. Lo ah local. sí, lo de local quiere ver? <laughs> no, lo de local. Ah, no, lo, lo de local, lo local. no No, no. Lo... ¿también de, de ese partido ah, De ese partido en Mendoza no se perdió más de local. No. No, local pero eh, yo creo que en el juego eh, sí, sí, no. con Gimnasia Mendoza era Mientras me vos estás que... hablando, estamos viendo los 18 que hace que no pierden de local, para eh, que lo sepa, para que vea. Eh. Eh, no, te decía que yo creo que ese partido se jugaban dos partidos más y no hacíamos un gol. Era algo que que, que no se jugó podía mal, mal. muy mal. Sí, muy mal. Ahora, de los de visitantes, me imagino que los dos que te empatan sobre el final y todo lo demás, pero digo, hay uno que sí sí si se lo tendríamos que haber ganado y se nos fue y Atlanta y el Santa Atlanta Marina, y el los, dos, los dos de ahora de este campeonato. Creo que sí, que esos mm. dos. La son pregunta... cuatro puntos, cuatro puntos que que harían que la cosa sea distinta, ¿no? La pregunta para para es... algunos. Para Estuvieron mí no. Dátola, Pipi, Gurí, Levi, ¿Quién más pasó por acá? Esos. No sé si me falta alguno más. Me parece no, Dátola, actual. los dos García, Maxi y, y hoy y bueno, A todos le preguntamos lo mismo. ¿Cuándo crees que perdimos el campeonato? Muchos dijeron agropecuario, pero la, la gran... ¿a ¿Quién fue que dijo? ¿Por qué lo ¿condicionado? No no, lo que, lo diga. que diga Decílo. lo que oh, quiera. Estudiante cuarto, creo que también. Estudiante, estudiante de Río IV. Cuarto me parece que eh, ese fue un partido que que lo, lo tendríamos que haber ganado pero no 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 te diría eh, eh, por un partido así claro. que eh, por ahí no llegamos bueno nos el, lleg el de quilmes tendría que haberlo ganado el, eh, que, que figura el arquero sí y el de ese dolió, se fueron muy ¿verdad? bien el, ese partido que cuando ganábamos uno a cero le podríamos haber hecho el segundo y sí. después nos nos, a, nos empatan justo sobre el final del primer tiempo y después segundo tiempo, bueno. No, bueno no, sí, no, está bien, pero vos tiempo. jugás mal y es lógico que pierdas a veces. No, Digo, no el de ah, Bueno, no siempre, pero el de kill. Me jugaste oh, bueno, muy bien. Se puede jugar mal. Se eh, puede jugar mal y ganar. Se puede jugar mal y ganabas 1 a 0. Defendías claro. bien, sí, jugabas sí. mal, pero dijo? defendías bien. Igual es un todo también, porque en agropecuario también eh, nunca un juez de línea te puede cobrar una falta. Y el primer gol creo que viene excusa Las excusas no se pueden el Vos tenés que trabajar en todo Adentro y afuera. En, en ese en ese en ese lugar nosotros tratamos de, de ser entrenadores y, y la verdad que eh, hay, hay muchas situaciones que cambian un partido y en agropecuario en, en, en mismo en Victoria en Tigre bueno, pero hubo circunstancias que que van cambiando ese partido en Tigre vos, nosotros obviamente conocemos a, a a mucha gente en Almirante charlábamos con uno con el otro Muchos se cayó con, mirá, ¿por qué Fabián desarmó todo lo que había hecho en el campeonato y jugamos distinto? Y a veces charlando con gente que te conoce mucho y te, y te banca, así por lo bajo un día me dijo, fue el único partido en el que hizo caso. Como diciendo, eh, en algún momento charla con el presidente, con algún otro dirigente, que a lo mejor le, 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 le sugieren, sugieren sí. o le proponen hacer algo, y Fabián es el técnico y decide él. Y dice, en Tigre hubo un poco de eso, y che, y, y hago esto, pruebo esto, y salió todo mal. Qué, qué fácil sería para mí decir sí, la verdad que. No, que no, no, mientras, no, más fácil es decir que no, no mientas. Más fácil es decir que no, a mí nadie me dice nada, no me sostiene nada. Eso es Nardosa siempre se hace cargo. Cuando pierde, culpa de Nardosa. Hace, ah. hace 30 años que, que me hago cargo de de cuando el equipo no gana y por qué decidiste ese partido con Tigre hacer tanto eh, más allá que faltaba me, ¿no? me pareció y bueno teníamos faltaba no, Milton no ese día es eh, ausencia creo que, que en ese en esa por ahí el llegar el llegar con lo justo no fue haciendo que eh, decidir ahora con el resultado puesto que estaba mal porque claro. eh, sacamos un delantero y pusimos un bueno pero más libre o, o jugando como un Media punta claro. y, y bueno, no salió mal. Pero perdiste con el equipo que hoy está primero en primera división. Digo, no perdamos de vista eso. ¿Te duele más eso o te duele más que no le pudiste ganar a Quilmes después de haberle que se le ganó también? seis eh? o siete situaciones en igual. la primera rueda? Claro, se le ganó, por tiro. eso digo, ¿no te debe doler tanto o sí? Sí, que no, te, el duele, duele, igual. El perder, te duele igual. Te duele igual. Sí, sí, es, para mí es el perder es una semana de sufrimiento. Los dos partidos importantes de verdad que perdiste fueron frente a los dos que ascendieron. Sí, pero no. No hay, lo pensás eso o no? No, ni en pedo. No. No. Perdí. no importa el que esté. Para mí tengo tengo mi equipo es mejor que el otro, así que Te da bronca. Che, sé que yo que cada día lo quiero más, eh. Yo voy escuchando. Ahora cambiaste, te das cuenta. No, Ahora no. siempre igual cuando ¿Te Después la ¿eh? tramita ¿no, no transformas, o sea, pasas transformas a querer no hacer toda la pregunta porque... que le quería hacer, pero el tipo quiere ganar, está perfecto, está perfecto. no importa, no, acaba de decir, Y, 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 y gano yo, jugando más eh. gano y está perfecto. Yo me lo crucé. Y que nosotros vivimos del ganar. No, y, está sí, claro. Y, bueno. y el técnico lo echa no porque juegue bien o mal. Pero los no, no, periodistas líricos no lo entienden, Fabián. Pero a quién, a, quien, a quién le crees que jugaste bien y el porcentaje te dio la estadística: 85% tuviste la pelota. ¿A quién le importa? A mí. Claro. Menos. Tuviste 15, hiciste dos goles porque jugaste vertical. <risa> <risa> igual, igual. Malo siempre barra. es mejor jugar jugar bueno. mejor que el rival, ¿no? Bueno, pero. pero mi lucha, a, ver si, a ver si podemos ser dos contra pero dos. Pero terminamos siempre lo mismo. Sí, mi lucha contra estos dos eh, muchachos. No, porque Es que ellos quieren con la ganar matemática. y jugar bien. Y nosotros también no. queremos ganar y jugar Obvio. bien. El tema es cuando tenés que ceder una de las dos cosas. Claro. Tamp tampoco. Lo que pasa tampoco que es que la diferencia es que vos brindás con champagne después de ver un, equipo, un partido de Caruso Lombardi. No. Y yo brindo después de verlo a gallardo. Entonces Error. digo, ahí está la diferencia. Ahora yo quiero ganar igual que vos. Yo brindo Ahora, con champagne si gano. No importa cómo, no, no importa sí. con quién, no importa no. si lo ves. Bueno, está bien. Por eso los equipos de Caruso Lombardi venden una cierta cantidad de entradas y los de Gallardo venden otras. Y bueno, sí, pero y como, es como yo no historia. me dedico a la economía, me dedico al fútbol. Pero ¿sí? a la larga terminan ganando... Bueno, está bien, no vamos a discutir otra vez. <laughs> Che, me dijeron que había un regalo para Fabio, no sé si es verdad esto. Sí, ¿Un, sí, regalo, sí, un regalo. Un sí, regalo. Sí. Me dijeron que no se qué, fuera de grande, qué grande, qué grande. ¿Qué Cumple un año. No, ¿no? sé si sabías. ¿Llevas la cuenta? Bien, sí. Pero es de utilería. No. No, 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 de verdad eso, eh? No, ni cómo. Le, permiso. Eh, me voy a cruzar en cámara algo que no se debe hacer. No saben, no saben lo que. Ustedes no tienen ni idea de lo que van a hacer acá. Esto es gestión, producción. La podíamos puesto dentro de la caja. No me dijeron, la poníamos dentro de la caja. Para que me voy a cruzar en cámara otra vez, cosa que no se debe hacer. Aparte de Mira, importa, yo te banco, La primera vez. Bravo, en la bien, bien felicidades, bien. felicidades. Bien. felicidades ¿eh? Bravo, Feliz ¿Sabías que iba un año o no? No sabía. Mira, no el sabía. deseo lo puedes pedir en voz alta. Mira que el centro que te estoy tirando. Mirá <laughs> el centro que te estoy tirando. Era. Bravo. Muy bien, bravo. Y aparte, Gracias. el primer partido fue una, una victoria en un clásico. Claro. No es de utilería, ¿no? no se puede comer no, no. ahora cuando terminemos sí, la grabación mira. o no? Muy bien, se puede comer. Sí, se puede. le comer, querés comer, ya un pedo, no te das cuenta. Ah, Pero ¿se, ¿se la, la lleva? Y, y claro, y con, sí. la familia, con la familia? ¿Cómo, ¿cómo, familia? ¿cómo, ¿cómo con un familia? cumpleaños? Y comes no, torta. Familia. No, acá, acá, claro, acá, ¿Cómo, acá, ¿cómo acá, es eso? Claro, a hacer un cumpleaños y comes torta? ¿Cómo es eso? Si aparte raro, estamos todos con el mismo deseo. Está bien, para que voy, voy a sacar la. Permiso, sí. ¿no? me voy a cruzar en cámara. Eso, porque le está llenando de humo la cara y puede ser vende humo, las dos. ¿Viste cómo se hay que cuidar todo. Ahora eh, sale, seguro. hay que cuidar meme, Ahora sale el meme. Los comentarios de YouTube aparecen. Sí, ahí eh, está, eh, ¿todo? todos, ¿Cómo te aplauden en la platea? Porque le sí. hice algunas preguntas. En la platea te aplauden, levantan la eh. manito siempre, así, cabeza gacha, eh. ¿no? Escúchame, eh, no es normal que te aplaude la gente. La verdad que eh, es, un, es un mimo a, a, al entrenador, que yo en mi caso lo digo, no, no estoy acostumbrado a que. A que la gente te, te aplauda. Bueno, y además cumpliste con tu palabra, dijiste que ibas a venir y acá está, así que te agradecemos muchísimo. Pará, me quedó una. El, el sí, saco azul. Me... No, perdón. Ah, el saco, ah azul. el saco azul. Ya está. ¿Ya está? ¿Ya está? Ah, ¿Lo archivamos? Ya, no me entra a mí porque es lindo. Y la, camperi... bueno. claro, la camperita. La camperita También está. Va con el saco azul. Ya está la campera. Ya ah, fue. Y ahora viene el invierno, ¿no? ¿Ya pensaste? Sí, sí. Muy, bien, muy, bien. muy bien. Atentos que al look. Sobre Ay, pasamos, todo. pasamos por, por y los, ahí están, Padua y está seguro que. Ahí siempre te dan ahí. ahí seguro Bueno, que... gracias Fabián de verdad ustedes, por venir. Gracias Un por la invitación. Bueno, y a ustedes muchas gracias por estar del otro lado. Otra vez creo que cumplimos con la expectativa. Otro programa de Almirante B. Nos encontramos la semana que viene después del de partido con All Boys. All Boys próximo domingo. O All Boys, como dice la gente bien. Sí. Dice, ¿no? Y ya en la, la previa de ¿no? Santiago del Estero, que yo creo que se va a jugar... Eh, hasta creo que sin público. ¿eh? Va a haber ¿En cambios serio? de escenario, sí. No, eh, jugaron el otro día con Belgrano en su cancha. Sí, con gol y... Dios en, ah, en la mirá. cancha de Güemes. Capaz que se juegan el madre. Sí, creo que va a haber un, sí, sí, un cambio en otro escenario porque van a, a sancionarlo. Bueno, esperemos entonces, eso se va a saber en la semana. Lo vamos a, a ver en, o a escuchar, mejor dicho, en un almirante todos los días en Radio Universidad en el 89.1 desde las 7 de la tarde. Gracias por estar otro lado. Gracias, Gastón. No, por favor. Gracias, Fer, como siempre. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Chao, gracias.